Pues muy difícil. Un rival que tiene muy buenos futbolistas, un club, pues no sé si el más grande o de los más grandes de la categoría, un club donde cada año pues tienen una exigencia máxima de poder ascender de categoría y de volver al fútbol profesional, a segunda división, donde han estado muy cerca muchos años, con un gran entrenador. El año pasado además los vi muchísimo, con una idea de juego ya asimilada después de un año, bueno, de repetir entrenador otro año más, y bueno, un bloque de jugadores de ellos que también continúan bastante amplio del año pasado. Bueno, yo creo que ellos tienen pues la mitad del equipo, por así decirlo, nuevo, y la mitad del equipo con jugadores que continúan. Y como te decía antes, con una idea clara de juego, te pueden golpear, te pueden jugar de manera asociativa. La verdad que un equipo que trabaja muchísimo, que defiende muy bien. Y yo creo que se puede ver un muy buen partido de fútbol mañana por la tarde. Pero tenemos que estar muy bien yo creo que para que podamos ganar el partido tenemos que dar el 500% nuestro. Pero como en todos los partidos de la categoría, la categoría está muy igualada, y el día que un rival no da el 500% es muy difícil que pueda conseguir la victoria. Nosotros, por nuestra manera de entender el fútbol, siempre salimos cada partido a ganar, sea fuera de casa o sea en casa. La semana pasada, por ejemplo, aunque quizá la primera parte no se estuviera jugando o el rival no se estuviera dejando jugar a lo que el rival quería, pero siempre somos valientes a la hora de llevar el peso del partido, a la hora de proponer, a la hora de abrir el equipo. Y creo que eso no nos afecta jugar en casa o jugar de visitante. Lo que sí que nos puede afectar es que no esté nuestro público, que no esté nuestra afición animándonos, porque eso sí que para nosotros es muy importante, porque llevamos mucho tiempo ya sin poder disfrutar de ellos, y que nos ayuden a empujar al equipo en los momentos malos, a darnos ese ánimo cuando más lo necesitamos. Entonces, aún va a ser un plus más de concentración que debemos de tener, porque no vamos a tener ese apoyo de nuestra gente. Pues no, la verdad que uno nunca va mirando estas cosas, sino que vamos trabajando y van pasando solas. Pero sobre todo, pues miras atrás y ves todo el trabajo que, todas las cosas que se han vivido, sobre todo muchas experiencias personales y crecimiento personal en todos los aspectos, y ya no solo en mi persona, sino ver pues todo lo que ha crecido el club, todo lo que han crecido las personas que rodean al club, y al final pues tener ese sentimiento de amor y de pertenencia por un sitio.